Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el terreno experimental perteneciente al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la ciudad de Jiquilpan. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Gilberto Vázquez Gálvez. Él es profesor investigador del CIDIR Unidad Michoacán. Gracias, Gilberto, y bienvenido a este tu programa. Gracias a ti, Janet. Gracias a ustedes. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. Gilberto es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en cultivos sin suelo, realizada en la Universidad de Almería, España. Sus estudios doctorales fueron realizados sobre ecofisiología vegetal con la tesis Efecto del nitrógeno sobre el crecimiento y rendimiento de la fresa regada por goteo y gravedad. Cuenta con diversos diplomados y cursos sobre agricultura orgánica, así como cursos de actualización sobre fertirrigación en agricultura protegida y a cielo abierto, fertilidad de suelos e innovaciones tecnológicas para alto rendimiento. Ha dirigido diversos proyectos y asesorado tesis sobre temas relacionados con sus proyectos. Además, es productor y ejidatario de la comunidad de La Sauceda del municipio de Zamora, Michoacán. Gilberto, el trabajo que nos presentas el día de hoy aquí en el terreno experimental lleva como título Producción de hortalizas de alto rendimiento con pequeños productores de la Ciénega de Chapala. Según nos comentas, es una réplica de un lote demostrativo establecido en otras comunidades. En este sentido, me gustaría que nos comentaras cuál es la aportación de tu trabajo a esta región ciénega eminentemente agrícola. Sí, mira, Janet, en este trabajo nosotros pretendemos dar a conocer las innovaciones tecnológicas más importantes en el manejo de los cultivos, en este caso de las hortalizas, en comunidades marginadas de la Ciénaga de Chapala y trabajar con pequeños productores, porque el subsector agrícola tiene un problema muy fuerte, un problema ancestral de hace muchos años y que está relacionado con los bajos rendimientos. Estos bajos rendimientos a la vez están relacionados con un bajo ingreso para los productores y a la vez también los bajos rendimientos están relacionados con la nula incorporación o la aplicación de innovaciones tecnológicas como son el riego, la fertilización, el control de plagas, enfermedades e incluso la organización. Entonces, nosotros creemos que la introducción de estas innovaciones incidirán directamente en el rendimiento de los cultivos y por consecuencia en beneficio de los productores. Gilberto, ¿nos podrías comentar cuál fue la metodología utilizada para este proyecto? Sí, mira, nosotros iniciamos con un punto muy importante que de hecho se tiene que considerar como una innovación, que es la organización. Nosotros hicimos visitas iniciales a las comunidades en las que estamos trabajando, a la presa nueva, estamos trabajando también en una comunidad que se llama Los Granados, en Cojumatlán y aquí en Jiquilpan, y les hicimos la propuesta. Esta propuesta precisamente consiste en la introducción de las innovaciones tecnológicas de las que le estoy hablando. Después nosotros les dijimos, pues lo vamos a hacer en la práctica, nosotros vamos a educarlos, vamos a transferir las innovaciones en las prácticas con el establecimiento de lotes experimentales o lotes comerciales. Donde estamos es una réplica, como ya comentaste muy, muy adecuadamente, de otras dos que tenemos en estas comunidades. El proceso de producción que estamos iniciando con ellos, desde la siembra, la instalación de las mangueras, el cálculo del riego, la fertilización, lo estamos haciendo conjuntamente con ellos, de manera de que estamos transfiriendo las innovaciones directamente con ellos. Pero además, la información que se está generando la estamos reforzando con cursos, con reuniones, con seminarios, en donde se están reforzando este tipo de cosas. ¿De qué manera se elige la variedad de cada cultivo hortícola?
Sí, mira, es una excelente pregunta. Cuando nosotros vamos a iniciar el negocio o vamos a iniciar a sembrar, es muy importante iniciar con una buena variedad. Esta variedad o la planta, que es el genotipo, así técnicamente se le llama, interacciona con estos factores de la producción de los cuales estamos hablando. Esa interacción del genotipo con los factores de la producción, si es que los manejamos bien y elegimos una buena variedad, resulta en un buen rendimiento, en una buena productividad de los cultivos. Esta variedad nosotros la podemos elegir, se debe de elegir derivado de ensayos experimentales que hagan instituciones como el CIDIR, como el INIFAP, instituciones de investigación que generan investigación en la región donde nosotros vayamos a trabajar, pero también una manera de cómo elegir estas variedades es a través de la información que tienen las compañías que venden semillas. Ellos tienen trabajos también experimentales en la región, en cada una de las regiones agrícolas de México, y tienen para el servicio, para vender al productor, semillas de calabazas, de chícharo, de zanahorias, etcétera, ¿no? En ese sentido, Gilberto, ¿cuál fue el sistema de producción utilizado y qué ventajas presenta? Mira, un sistema de producción que está de moda y está de moda por sus grandes ventajas es el riego por goteo. Nosotros hicimos la propuesta de trabajar en riego por goteo precisamente porque tiene muchas ventajas en comparación del riego por gravedad. Una gran ventaja del riego por goteo es que las eficiencias en el uso del agua y los fertilizantes que también se pueden aplicar en el sistema son muy altas. Por ejemplo, en riego por gravedad o aplicar el agua por surcos tiene una eficiencia en el agua de 30% o 40%. De cada 100 litros que se aplican a la planta, únicamente a la planta le llegan 40, y en riego por goteo hay eficiencias hasta de 90%, de manera que de 100 litros que se aplican, 90 llegan a la planta. Ahora, además, una de las grandes ventajas, como ya lo comenté, en riego por goteo es que se puede aplicar a través del sistema de riego por goteo, se pueden aplicar los fertilizantes y otro tipo de productos que tienen que ver con la fertilización, la nutrición del cultivo o el control de plagas y enfermedades. En este sistema se utilizan tres o cuatro componentes importantes: una bomba, un filtro que filtre el agua y el agua que se canaliza a través de las mangueras, y las mangueras que llegan a las plantas a través de pequeños orificios que se llaman goteros y que tienen un gasto de entre un litro o cuatro litros por hora. Y en ese sentido, y considerando la importancia del recurso hídrico, ¿de qué manera se suministra el agua aplicada a los cultivos? ¿Puedes puntualizar un poco más? Sí, mira, es una pregunta también muy importante. Es muy fácil calcular el agua que la planta requiere. Una cuestión práctica que nosotros vemos es lo siguiente: la planta está en el suelo, y entonces si la planta está en el suelo tiene que tener suficiente humedad para que la planta crezca. Pero entonces, por efecto del sol, el agua se evapora del suelo y también se evapora, o la planta pierde agua a través de la transpiración. Entonces, esas dos variables importantes, la pérdida de agua del suelo y de la transpiración de la planta, se calcula en un tanque vaporímetro o en una cubeta. Esa cubeta y ese tanque vaporímetro simula la evapotranspiración o la pérdida de agua del suelo y de la planta, y se calcula, se mide con una regla y a través de cálculos que no son difíciles, y relacionando también a una hectárea, al final de cuentas nosotros podemos calcular el agua que se requiere por hectárea, que el agua que la planta requiere y que se tiene que aplicar según el tipo de suelo diariamente o cada tercer día. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo de riego en cada sesión? Sí, es una muy buena pregunta, porque si nosotros tenemos la cantidad de agua que requiere la planta en función de la pérdida por evaporación y transpiración, y que dijimos se calcula o se puede medir en un tanque vaporímetro, en una cubeta, nosotros podemos calcular el tiempo de agua, el tiempo que se requiere para aplicar esa cantidad de agua, midiendo o contando la cantidad de goteros que hay en una hectárea, y sobre todo midiendo el gasto que tiene cada gotero. Hay una relación muy simple del gasto por hora
o por tiempo de cada gotero, con el número de goteros, para calcular el tiempo que se requiere de riego. Uh-huh. Sí. En este sentido, ¿hay instrumentos de medición? ¿Hay alguna manera de medir el volumen de agua aplicada a los cultivos? Sí, sí, mira, esto también es muy importante. Cuando nosotros aplicamos el agua que calculamos con estos instrumentos que les dije y que simulan la pérdida de agua del cultivo por evaporación o transpiración, es muy importante que nosotros estemos checando si efectivamente aplicamos el agua que la planta requiere. Uh-huh. Hay un instrumento muy utilizado que se llama tensiómetro y que mide precisamente en términos generales si el suelo o el agua que está disponible para la planta está a una tensión, así se llama, a una tensión adecuada. Si la planta no requiere un esfuerzo adicional o un esfuerzo grande para estar absorbiendo esa agua disponible. Es muy sencillo, hay tablas, hay gráficos que muestran una relación del agua disponible en el suelo con la lectura del tensiómetro, y el agricultor lo único que tiene que estar viendo es una medida del tensiómetro. Uh-huh. En términos generales, este tipo de cultivos hortícolas los tenemos que estar manejando a un porcentaje de entre 10 y 20% del agua disponible en el suelo, así se llama. Y el tensiómetro entonces tiene que estar en una lectura entre 10 y 20 centibares, así se llama. Uh-huh. Ahora, otra manera de cómo medir, una manera muy práctica de cómo medir si nosotros estamos aplicando bien el agua o si hay suficiente agua en el suelo, es medirla con el tacto. Uh-huh. Nosotros agarramos a una profundidad de 10 o 20 centímetros suelo semihúmedo y manejamos con la mano el suelo, y si hacemos una tira, un listón así con la mano, y ese listoncito, esa tirita no se quiebra, eso indica de que el suelo todavía tiene suficiente humedad y que la planta no va a sufrir un estrés hídrico. Ah, correcto. Gilberto, para el caso del fertilizante, ¿qué se requiere para aplicar una fertilización adecuada a los cultivos? Sí, mira, la fertilización o la nutrición de los cultivos es un tema de primera importancia en el manejo de los cultivos hortícolas. Hay diferentes metodologías, pero desde mi punto de vista, una metodología que ha tenido mucho éxito, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, esta es una metodología chilena, fue primero propuesta por un investigador chileno, vino a México, y consiste en lo siguiente: las plantas también comen, las plantas absorben los nutrimentos y el agua del suelo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en cada uno de los cultivos hortícolas cuánto comen, cuánto absorben. Y hay un ejemplo que yo he manejado mucho porque he trabajado mucho en el cultivo de la fresa. La fresa, para producir 70 toneladas de fruto, absorbe del suelo alrededor de 600 kilogramos de nitrógeno. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de proveerle a la planta esa cantidad que absorbe durante su ciclo para producir 70 toneladas de fresas, de fruto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver también lo que el suelo aporta y hacer una sustracción. Si la planta de fresa requiere 600 o 700 unidades de nitrógeno y el suelo aporta 50, entonces únicamente se requerirán 650 unidades de nitrógeno. Y la otra cantidad entonces restante para suplir la demanda que requiere la fresa, lo que come la fresa, se aplica a través del sistema con diferentes fertilizantes o fuentes orgánicas nitrogenadas o de fósforo o de potasio. Muy importante que una vez calculada la cantidad que la planta requiere para producir esos kilogramos que les estoy comentando, se considere la eficiencia de aplicación de los fertilizantes. Cuando los fertilizantes se aplican en el suelo, no tiene una eficiencia de 100%, porque muchos de ellos se pierden por lixiviación, se pierden por evaporación. Entonces esas cantidades se multiplican por un factor de corrección que generalmente es menor de la unidad, de manera de que las cantidades son mayores a las que se calculan. Ahora, en el riego por goteo, la fertilización es muy fácil de aplicar, por eso es una gran ventaja. Entonces, esa cantidad que se calcula, esa cantidad total que se calcula para cada cultivo, y como ahorita estamos hablando de las fresas, se hace una división, Janet. Por ejemplo, si el cultivo de la fresa requiere, 300 o 400 días en su ciclo productivo, la cantidad total se divide. La cantidad total de fertilizante se divide entre los días, y generalmente se hace una aplicación de fertilizante cada vez que se aplique el agua.
¿Nos podrías puntualizar sobre ese término de lixiviación, por favor? Sí, mira, el término de lixiviación es una pérdida que los fertilizantes móviles, sobre todo los nitrogenados, tienen en los sistemas, en un sistema de riego, en el suelo, en los ecosistemas, cuando se aplica con el agua. Uh-huh. Es una pérdida, digamos, que se va a las profundidades y generalmente contamina. Sí. Contamina en términos generales los mantos acuíferos. Y la otra pérdida, comentarlo aquí también, es la pérdida por evaporación. Okay. El nitrógeno forma óxidos que se evaporan fácilmente. Sí. Si nosotros no aplicamos cantidades adecuadas de fertilizantes y también si no tenemos precaución de aplicar fuentes adecuadas de fertilizantes. Uh-huh. Entonces esto de la lixiviación es un tema de primer nivel ahorita porque en otros sistemas, incluido en el riego por goteo, se pierden muchísimas cantidades de nitrógeno, sobre todo por lixiviación. Uh-huh. Correcto. ¿Se requiere de algún equipo especial, algún instrumento para la aplicación de fertilizantes? Sí, muy importante. En riego por goteo, entonces vamos a aprovechar las ventajas del sistema para aplicar los fertilizantes. La mayor parte de los fertilizantes en el sistema de riego por goteo se aplican con el riego. Uh-huh. Entonces, hay algunos dispositivos para hacerlo. Uno de ellos es un dispositivo que se llama Venturi. Este es un dispositivo, ya lo verán en las imágenes, os está viendo las imágenes. Uh-huh. Es un dispositivo que aprovecha la misma presión del sistema de riego por goteo. Uh-huh. No requiere ninguna energía adicional, no se requiere gasolina. Entonces, lo único que se requiere es regular las presiones de entrada y de salida del aparatito. Conectar una de las partes del dispositivo, uh-huh, se conecta en la solución de fertilizante y se aplica junto del agua. Es, uh-huh, muy importante que cualquier dispositivo que se utilice para aplicar los fertilizantes se calibre para, uh-huh, que el fertilizante se aplique en un tiempo adecuado dentro del riego por goteo. Uh-huh. Que se aplique 10 o 20 minutos después de iniciado el riego y se termine de aplicar el fertilizante 20 o 15 minutos antes de terminar el riego. ¿Por qué? Precisamente para que el fertilizante no se lixivie, para que el fertilizante no se pierda y sea adecuadamente aprovechado por la planta. Uh-huh. Ya pasando al tema de la cuestión de las plagas y enfermedades en este caso, ¿cómo afectan estas al rendimiento de los cultivos y cuáles son los programas de manejo para su control? Bueno, las plagas y enfermedades es otro factor importantísimo que tiene que ver mucho en la productividad, en el rendimiento de los cultivos. Nosotros, yo conozco casos prácticos, casos de gente que ha trabajado en el manejo de las plagas y enfermedades y todos apuntan a donde mismo. En el siguiente sentido, cuando vamos a manejar una plaga, lo que tenemos que hacer es primero conocer su ciclo biológico, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar un pesticida o un producto a la plaga cuando está en huevo, cuando está en ninfa o cuando está adulto. La plaga responde de una manera diferente al producto. Otra, hay que aplicar un producto adecuado en función de esos estados de maduración del insecto. Y la otra muy importante es que necesitamos conocer lo que técnicamente nosotros le llamamos el umbral de la plaga. Esto se refiere a que tenemos que ver qué número de plaga o cuánto, qué cantidad de plaga tenemos. A eso se llama el umbral. Y en función del número hay que hacer la aplicación. Ahora, dentro de la aplicación hay que aplicar las dosis que produjo el producto o en función de pruebas experimentales le dio un mejor resultado para controlar esa plaga. Otra cuestión importante. Hay una oferta muy grande en el mercado de productos para controlar cierta plaga, entonces lo que se sugiere hacer es que hay que utilizar los productos de una manera alternada, uh-huh, precisamente para que la plaga no adquiera resistencia. Uh-huh. Hay un caso, digamos, en Zamora que yo conozco más o menos relacionado con el control de la araña roja. Uh-huh. El control de la araña roja en Zamora es un fenómeno muy importante porque se dan hasta 30 aplicaciones de, uh-huh, pesticidas. Uh-huh. Y si nosotros no tenemos, hacemos estas consideraciones de las que estamos platicando, la plaga se les va de su control. Uh-huh. Esta plaga, por ejemplo,
tiene un ciclo de reproducción muy corto. Cada 10 días se reproduce. Cada 10 días cada hembra produce hasta 100 adultos, o 100 huevos, perdón. Entonces, si nosotros no manejamos de una manera adecuada la plaga, se nos va nuestro control. Un aspecto importante que hay que manejar en el control de las plagas es que, aparte de los productos químicos que se sugiere aplicar, se sugiere que también manejemos el control biológico. Aquí en México, por ejemplo, para esta plaga que les estaba comentando, no se hace el control biológico, pero hay países que están utilizando el control integrado, donde están controlando las plagas de una manera biológica con bichos, bicho contra bicho. Y eso implica que, pues, que al final de cuentas la plaga se maneje adecuadamente, se contamine menos y al final de cuentas tenemos la práctica de una agricultura más sustentable, más ecológica. Sí. No sé si hay algún caso, además de la araña roja que comentas, de plagas frecuentes en los cultivos de la región. Sí, aquí en la región Bajío, en la región Ciénega de Chapala, para el cultivo del maíz, se nos está yendo ya de las manos el control de las plagas del suelo en maíz. Actualmente tenemos un problema impresionante ya, que es un problema mundial, Janet. Este problema está muy fuerte en Estados Unidos y está muy fuerte en Europa y ha llegado a la región. Me refiero a una plaga del suelo en el maíz que se llama diabrótica. Los agricultores le llaman arrocillo. Quiero decirles, yo no tengo nada que ver con esto, pero el control de esta plaga del suelo en el maíz en países como en Estados Unidos, ahorita lo están haciendo a través de plantas transformadas genéticamente. Lo que hacen ellos es, al final de cuentas, transforman al maíz, lo transforman con una toxina que si el insecto la come, se muere. Pero al final de cuentas tenemos una planta transformada genéticamente. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer con lo que hay es, lo menos que podemos hacer es hacer algunos ensayos experimentales relacionados con variedades resistentes, ensayos experimentales relacionados con productos, con dosis, con épocas de aplicación, etc. Lo menos que podemos hacer es tener información de ese tipo para tratar de que esta plaga no se nos salga de control. Claro. ¿Qué países o qué economías están llevando a cabo el control biológico de plagas? No sé si pudieras comentar algunos casos. Hay muchísimos. Mira, de hecho, bueno, principalmente que yo conozca Estados Unidos, España. Y te estoy hablando específicamente de un cultivo en el cual yo he trabajado más, que es el cultivo de la fresa. A ellos incluso les sugieren y los presionan, a los productores los presionan, para que incorporen en el manejo de las plagas y las enfermedades, sobre todo de las plagas, incorporen el factor biológico, ¿no? Sin embargo, ellos ya tienen un desarrollo tecnológico muy grande en este tipo de cosas. Aquí en México también se está utilizando el control biológico, pero a una escala mucho menor. Yo he visto, por ejemplo, que ya en los invernaderos hay una plaga muy importante que también se nos está saliendo de control, y me refiero a una plaga que se llama la mosca blanca. Es una mosquita que se anida en el envés de la hoja y chupa la hoja, la deteriora y afecta el rendimiento. Ya hay bichos específicos que controlan esa plaga. Sin embargo, como estamos comentando, ¿no? si nosotros tenemos pobreza en el campo, si nosotros no tenemos vinculación con el campo, si no tenemos extensionismo agrícola en el campo, pues es muy difícil que ya los agricultores vayan a tener este tipo de herramientas. Claro. ¿Qué consideras, qué cuestión está limitando de alguna manera el utilizar el control biológico de plagas? ¿Falta de financiamientos, programas, conocimiento por parte de los agricultores? ¿O cuál consideras que es el factor más importante en este sentido? ¿Por qué? Tú lo dijiste, pero una cuestión importante, yo soy pequeño productor, yo necesito información. Yo necesito información, cómo funciona, qué hay. Necesito información en el sentido de que si efectivamente la propuesta que me vas a hacer para manejar o controlar el bicho o el problema que yo tengo sirve. Necesito que se validen en el campo ese tipo de innovaciones. Y la otra, pues una vez que se validen las innovaciones y yo esté convencido de que esa plaga, de que hay un control biológico efectivo, yo lo que necesito después es comprarla, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, ahí también se atoran las cosas, porque luego a veces no tenemos recursos para comprarla. Y una vez que compremos la innovación y la apliquemos y tengamos el control biológico de la plaga, pues lo que ocupamos
buscamos es que nosotros no tengamos problemas en la comercialización, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si no tenemos una buena comercialización y no tenemos ganado o controlado, o más bien ganado ese factor económico en nuestro sistema, no vamos a practicar o no podemos practicar una agricultura sustentable, claro, o mantenible, ¿no? Así es. Regresando al proyecto de investigación, Gilberto, ¿qué en comentarios finales nos quisieras hacer? ¿Algún comentario más en relación a esto? Comentar, Janet, que este es un proceso. Estamos tratando de resolver un problema añejo, un problema fuertísimo, que requiere un proceso. Y este proceso implica tiempo. Esto es un inicio, ojalá y este tipo de proyecto se continúe. Yo, en la experiencia que tengo de este proyecto, yo veo también mucha resistencia por parte de los pequeños productores. Muchos de ellos, de la noche a la mañana les dices esto y no pueden captar esta innovación. Y la otra, ya lo comentamos, otro problema importante es que no tenemos información sobre las innovaciones tecnológicas. Y bueno, hay muchas más cosas que comentar. Yo insisto, tenemos que seguir en este camino. Las instituciones de investigación como el CIDIR, las otras instituciones de investigación, tienen que vincularse más con el medio rural para hacerles llegar precisamente las innovaciones. Al final de cuentas, las innovaciones, la vinculación, la extensión, incidirán más en este problema de bajos rendimientos, y con ello, como ya hemos comentado a lo largo de esta plática, hay un mejor desarrollo, rural con un mejor bienestar social. Pues muchísimas gracias, Gilberto, por tu participación en tu programa. Gracias a ti, Janet, gracias a ustedes.
Finalmente, si tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta transmisión y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.